Continuamos con el primer Congreso de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios desde la sede del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación. Don Juan José Romero Zúñiga es médico veterinario y profesor de la Universidad Nacional. Él nos va a comentar cómo podemos, por medio del de romper un paradigma, el paradigma tradicional de la educación formal universitaria, cambiar y transformar de una mejor forma nuestra sociedad. Don Juan José el auditorio suyo. Muy buenas tardes a todos y todas eh, que nos conceden la dicha de entrar hasta sus pantallas para conversar un tema que quizás cada día está más en boga, que es el ejercicio de la ciudadanía crítica, que precisamente está en boga porque cada vez vemos cómo eh, se ha perdido parte de este ejercicio ciudadano, tal vez porque no comprendemos muy bien de qué se trata el concepto de la ciudadanía, muchísimo menos el concepto de la ciudadanía crítica, e igualmente eh, cómo desde el ejercicio profesional podemos construir ciudadanía crítica, más aún cómo eh, podemos desde la formación universitaria y desde la educación continua, ¿Cómo podemos buscar un ciudadano más sólido, un ciudadano eh, que haga un ejercicio más crítico de su profesión? Y vamos a hablar de algunas, eh, vamos a poner el tema en contexto. Y, eh, por ejemplo, mucho tenemos que decir como profesionales del tema del cambio climático. Y voy a tocar algunos temas que quizás nos resultan muy consuetudinarios, están tan en el día a día que simplemente los vemos, algunos nos preocupan, otros los vemos pasar de largo, pero por ejemplo el cambio climático, que es una cosa que ocurre todos los días y que ha ocurrido a través de la historia, ha, ha sufrido cambios eh, enormes, especialmente a partir de la llegada de la era industrial. Y entonces es como... Como, como efecto del cambio climático, tenemos estos graves incendios que hemos observado durante los últimos años que devastan eh, ciudades completas. Hablamos de inundaciones, hablamos de tornados o hablamos de, de, eh, de, de, de tormentas de nieve en lugares donde usualmente no ocurrían o que ocurren con mayor severidad de lo que usualmente podíamos esperar. Junto con, el, eh, eh, junto con el cambio climático, el calentamiento global, que son dos cosas que están muy relacionadas, pero que eh, en el caso del calentamiento global podríamos observar y ya estamos observando, y en este momento para Costa Rica ya somos, eh, podríamos decir, víctimas, testigos del calentamiento global. Cosas a las que, eh, eh, digamos, el, el origen antrópico no se, puede, no se puede negar. Prácticamente tenemos grandes sequías alrededor del mundo. Eh, la imagen del oso polar que está en esas aguas que se están derritiendo precisamente por este calentamiento, que es un tema de urgencia, porque ya la Organización de las Naciones Unidas ha establecido un tope. Eh, de una temperatura máxima que no podemos sobrepasar eh, un incremento de temperatura que no debemos sobrepasar porque de otra manera muchísimos, eh, muchísimas poblaciones insulares o inclusive muchísimos pueblos eh, que están al, eh, cerca del mar podrían inundarse pero más allá que eso estaríamos hablando de, de enormes pérdidas de biodiversidad de pérdidas de vida humana entonces eh, temas como la hambruna y los excesos. Tenemos, en realidad, para los poco más de los 8 mil millones de personas que habitamos en el mundo, eh, hay comida suficiente. El problema es que está muy mal distribuida y entonces tenemos países y dentro de los países también hay mala distribución y entonces tenemos personas a los que les sobra la comida y más bien tenemos problemas de salud por los excesos, gente con, tremendos, eh, con tremenda obesidad y con enfermedades asociadas a esa obesidad, eh, las dislipidemias, los infartos al miocardio, eh, diabetes, melitus, etcétera. Mientras que, por otro lado, hay enormes poblaciones eh, en el mundo que mueren de hambre o que viven en una eh, tremenda pobreza. Eh, por otro lado, tenemos desperdicios de recursos como agua, mientras que en otros lados, eh, como se puede observar en esa imagen del cuadro inferior izquierdo, hay gente, y aquí duele muchísimo, que sean niños y personas adultos los que tienen que eh, vivir de consumir agua en estas condiciones. Ni qué decir de las guerras, eh, ya llevamos muchos meses. De, de la guerra eh, de Rusia contra Ucrania, una invasión más bien, o el problema reciente que tenemos eh, entre Israel y una parte de Palestina en la franja de Gaza. Eh, pero también podemos hablar de muchas guerras de diversos tipos que están ocurriendo alrededor del mundo. Hoy día en Costa Rica tenemos una guerra entre narcotráfico y todo lo que lo rodea, guerras de, digamos, de, de delincuencia contra las personas que no estamos en ese círculo, pero hay múltiples guerras. Igualmente, eh, vemos cómo a través de la historia reciente ha habido eh, genocidios, este cuadro que estamos observando ahí, es eh, del pueblo de Ruanda, en su momento, eh, saliendo de manera masiva, pero hoy día estamos nosotros en Costa Rica viendo una migración, especialmente de hermanos venezolanos, que van del sur hacia el norte, pero esta migración sur-norte tiene muchísimos años de existir. Podríamos decir que a partir de los años 80, la migración norte-sur, especialmente de Nicaragua hacia Costa Rica, digamos que fue un tipo de excepción de esa, digamos, de, de esa ruta que usualmente va del sur hacia el norte. Pero la situación política en Venezuela ha empujado a muchísima gente a, a desplazarse buscando un sueño. Eh, las migraciones... Que son el producto de primero de fenómenos políticos, luego de fenómenos económicos, algunas veces de fenómenos climáticos, desplaza a toda esta gente. Bueno, nosotros como profesionales, mucho tenemos que decir, mucho tenemos que hacer. Eh, igualmente, lo que hablábamos de las, de las migraciones locales, nosotros tenemos migraciones locales aquí. Observamos eh, básicamente familias de hermanos venezolanos que se ubican en ciertos lugares eh, de Costa Rica, que se ha agravado durante el último año, pero también tenemos migraciones del campo hacia la ciudad, precisamente porque no estamos trabajando, no estamos haciendo lo suficiente para controlar que esa riqueza que hay en el campo, no se aproveche de manera tal que haya una inmigración, una migración interna, un desplazamiento desde lo rural hasta lo urbano, que lo que viene a hacer es a, a, a hacer más grandes los círculos de pobreza. Eh, este tipo de soluciones autogestionadas, que usualmente les hemos llamado precarios, eh, no, son, no son otra cosa más que... El, lo, lo que hemos construido como sociedad empujando a cierta parte de nuestra población, y aquí tengo que decir que cuando digo a nuestra población no estoy hablando únicamente de los costarricenses, cualquier persona que habite el suelo costarricense forma parte de nuestra población y los estamos empujando hacia condiciones sumamente precarias, sumamente vulnerables en realidad los hemos vulnerabilizado como sociedad hemos fallado cuando nosotros vemos estos cuadros en realidad estamos hablando de una sociedad fallida cuando tenemos prácticamente desde el año 2000 para acá inclusive desde antes del año 2000 para acá de tener fija en cerca de 20 a 22 por eh, la línea de pobreza y a partir de la COVID-19, que se hizo un poquito más alta esa línea de pobreza, o ese 7-8% de pobreza extrema, que estamos hablando de cientos de miles de personas, eh, quiere decir que como sociedad estamos fallando, como país hemos fallado, pero también podríamos decir que como sociedad global hemos fallado y seguimos fallando, y como que las, las soluciones no vienen. Pero los responsables, las personas responsables de resolver todos, estas, todos estos problemas globales y locales eh, son personas profesionales, son personas profesionales que se han formado y que se siguen formando en las universidades, que es el tema que nos toca. ¿Cómo desde la formación universitaria podemos evitar muchos de estos problemas? Hoy día existe también todo un tema, todo un tema político, hay una, una crisis política eh, también global. Eh, podemos ver, por ejemplo, el caso de Polonia, eh, para ver el contexto internacional, podemos ver el caso de los Estados Unidos en su momento con el señor Trump o si nos fijamos en México con el señor AMLO, si nos vamos más hacia Sudamérica, los casos que hemos tenido eh, en hermanos países como Brasil, como Argentina hoy día, que nos sorprende muchísimo que un país tan grande y tan rico esté en la situación política que está, ni qué decir de Venezuela, los problemas que ha tenido Colombia, que ha tenido Ecuador eh, y, lo que, y los que estamos teniendo en Costa Rica. En este momento tenemos una crisis de la institucionalidad, una crisis de la democracia, una crisis que se ha extendido y que el Latino Barómetro, precisamente del 2022, nos eh, dice cómo prácticamente la mitad de la población latinoamericana no se siente mal pensando en que otra forma de organización social diferente de la democracia. Sea la que gobierne. Pareciera que entonces eh, este tipo de, digamos, de, 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 de posverdades que se instalan en los poderes en los distintos países, vemos que en El Salvador se instala, vemos cómo en Nicaragua se instaló. Vemos como en Honduras y en Guatemala, para hablar de, 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 de nuestros vecinos más cercanos, se instaló y peligrosamente pareciera estarse también instalando en nuestro país. Eh, el presidente de la República, el presidente Chávez, un día sí y otro también arremete contra la institucionalidad costarricense y desde las universidades hemos hecho bastante de contrapeso, sin embargo eh, se requiere... Mayor, eh, mayor proactividad. Eh, la separación de poderes, que es fundamental en la democracia costarricense, se está viendo debilitada. Constantemente el presidente Chávez arremete contra el poder judicial, arremete contra la, el poder legislativo, arremete contra, contra la prensa. Que al fin y al cabo también es uno de los instrumentos del de resguardo de la democracia y, y del buen vivir de un país. Eh, por otro lado, tenemos, que, digamos que, eventos o condiciones que son críticas para la población en general y para, insisto, el sistema del Estado social de derecho. Apenas la semana pasada hubo una manifestación eh, masiva eh, en la que se salió a defender el Estado Social de Derecho. La forma en la que los últimos gobiernos han eh, dejado de honrar el pago de cuotas. Para el, las pensiones del régimen de in, invalidez, vejez y muerte, pero también del seguro de salud a la Caja Costarricense de Seguro Social, que supera ya los 3 mil millones de dólares, que es, que es mucha plata, eh, y que ya estamos hablando de que solo en este gobierno prácticamente la deuda ha subido. Eh, Porcentualmente, de forma, eh, vamos a decir, muy preocupante, hace que, aparte de, de, del discurso eh, de que la caja está quebrada, de que la caja no se hacen las cosas bien, de que el fallido proyecto del Hospital de Cartago, a pesar de sendos eh, criterios de la Contraloría General de, de la República, de la Procuraduría, de las mismas auditorías internas de la Caja de Seguro Social, sin embargo se persiste en un discurso que tiende a debilitar la que es por mucho la institución costarricense que refleja eh, y que de alguna manera es el último, podremos decir que es el último bastión de la seguridad, eh, eh, y, eh, vamos a ver, de, de la seguridad social, pero también de la vida ciudadana. Pero todas estas cosas pasan todos los días, todos los días. Y nosotros, profesionales, las vemos pasar. Podríamos decir, haciendo una, algún tipo de, de alocución medio veterinaria, que las vemos pasar como las vacas viendo pasar los carros por la carretera. Simplemente pasan y no tienen nada que ver conmigo, cuando tienen todo que ver conmigo, tienen todo que ver con mi vecino, tienen todo que ver con mi familia, tienen todo que ver con mi descendencia, tienen que ver todo con lo que viene hacia el futuro. Eh, y una, un síntoma de que las cosas no nos están interesando son eh, los resultados de este abstencionismo creciente que hemos ido observando de manera preocupantísima en Costa Rica en las elecciones prácticamente de este siglo. Claro, que llegaron a dispararse hasta un 40.5% en, en estas últimas elecciones. Probablemente el desencanto, eh, la desconfianza, la desidia, el hastío, hacen que la gente no confíe y de hecho también hay muchos estudios realizados por la universidad nacional, por la universidad de costa rica, por eh, instituciones observadoras internacionales que nos dicen que eh, hay también una falta o, o una pérdida de la confianza en los partidos políticos como instituciones democráticas. por eso en costa rica se pasó del bipartidismo, irrumpió. recordarán ustedes en algún momento a pesar de que nosotros hablamos de bipartidismo porque pensamos en la unidad social cristiana y en liberación nacional, recordemos que siempre hubo una pequeña célula, eh, podríamos decir, eh, más comunista, en su momento Pueblo Unido, luego Vanguardia Popular, eh, y estaban ahí como una tercera fuerza que tenían alguna representación en la asamblea legislativa o por lo menos eh, dentro de esta negociación eh, social, pero. Luego eh, irrumpe el partido Acción Ciudadana y nuevas figuras, se debilita el bipartidismo, tenemos asambleas legislativas más fraccionadas, etc., hasta llegar a tener eh, prácticamente un sistema de partidos políticos que han perdido muchísimo vigencia y entonces llega una persona completamente un outsider y se instala con un partido taxi que lo lleva. Eh, digamos, apoyado en una, eh, en una persona de soporte que lo lleva al poder, eh, prácticamente sin contenido programático, prácticamente, eh, digamos que viendo las cosas desde fuera, pero ya cuando estamos desde dentro es muy diferente. Entonces, la, esta, digamos que todo esto es caldo de cultivo que nos ha llevado a tener digamos, una, una situación política en la cual inclusive, eh, y no es una cosa que me la esté inventando yo, eh, podemos observar, aprovechando que estamos desde el Colegio de, de, de Profesionales en Periodismo y Comunicación, hay muchos medios de comunicación que han sido fuertemente atacados por el gobierno y especialmente por el presidente de la República, que hace que muchos comunicadores se autocontengan. Que, eh, que, que de alguna manera se limiten en, la forma de en, la, en, en sus maneras de informar, en sus enfoques periodísticos, precisamente por eh, los, digamos, las limitaciones a las que se podrían ver sometidos. Y aquí tenemos imágenes de la marcha que les decía, de, de la, digamos, la marcha por el FES, la imagen de la izquierda, en el 2022, eh, manifestaciones que han sido multitudinarias y eh, en la derecha la manifestación de, de la semana pasada, que es importantísimo de tomar en cuenta. La población entiende que tiene que salir a defender el Estado Social de Derecho, que tiene que salir a defender cosas que se comenzaron a gestar vamos a decir, desde toda la historia costarricense, pero con mayor, pre con mayor eh, prevalencia desde finales del siglo XIX, en que se comenzaron a gestar cosas tan importantes como la educación pública eh, y que después se vinieron a reforzar durante eh, el siglo XX y que deberíamos y que, y, que, y que tenemos que seguir trabajando por ellas. Pero estos derechos, Sé que uno podría decir que es que los derechos yo los tengo, yo nazco con derechos, lo cual es cierto, pero estos derechos con los que yo nací en su momento eh, podrían dejar de ser si no somos vigilantes de que esos derechos sigan existiendo y que no vengan a ser debilitados por intereses eh, políticos o por intereses de los hegemones, que eh, buscarían básicamente por sus propios intereses y no necesariamente por los intereses del pueblo. Y, y, y es una cosa que lo hemos observado a lo largo de la historia en distintos lugares del mundo, está ocurriendo en este momento en distintos lugares del mundo y pues lo que está comenzando a observarse en Costa Rica es digamos que el germen de algo que ya sucedió en otros lados. Entonces nosotros... Deberíamos, siento yo, como profesionales, como personas que hemos sido privilegiadas y que podríamos poner muchos ceros delante del primer uno para decir que nosotros estamos reflejados ahí, porque en más de 8 mil millones de gentes, la cantidad de personas que tienen opción de ser profesionales universitarios y de ejercer la profesión, somos muy pocos. Y entonces no podemos estar pasivos, no podemos estar ahí nada más viendo pasar las cosas, sino que tenemos que ejercer una ciudadanía crítica. Como profesionales debemos aplicar la ética, pero la ética en la vida profesional, hacerlo correcto, de manera justa, responsable, eh, fomentado en principio, siendo honestos, eh, observando la moral y fortaleciendo esa moral precisamente. De manera tal que eh, pues cuando nosotros observamos, por ejemplo, estas dos frases de Marco Tulio Cicerón, que nos dice que el buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes. Estamos observando en este momento en Panamá, aquí en nuestro vecindario, enormes protestas, protestas muy fuertes contra un gobierno que decide ir arriba de las leyes. Tenemos un presidente salvadoreño que a pesar de que la constitución le impide optar por la reelección, ya está prácticamente inscrito porque ha secuestrado el poder, el, el poder legislativo y prácticamente también al tribunal electoral. También nos dice Cicerón que es un buen, el buen ciudadano es aquel que no puede tolerar que su patria, un poder pretenda hacerse... Perdón, lo repetí, discúlpenme, pero fue un error mío. Debía decir otro, otra cosa ahí. Bueno, yo, ustedes me entienden, perdón. Ahora, Bolívar, Simón Bolívar, el gran libertador, nos dice que un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. La ambición, la intriga abusan de la, de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil. Adoptan como realidades lo que son puras ilusiones. Toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia. Cualquier parecido de esto que nos decía hace muchos, mucho, mucho tiempo don eh, Simón Bolívar no es otra cosa más que pues, verdad es el manejo. Es el manejo de, la, de una parte de la verdad, es el manejo de una parte de la información con propósitos completamente inicuos. También nos decía que nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. Y precisamente que estamos viendo ahora. Estamos viendo cómo eh, democracias pierden cada vez más su fuerza para volverse en regímenes autoritarios en los cuales prontamente las personas podrían dejar de extrañar eh, las bondades de las libertades que produce, por ejemplo, la democracia. No vamos a decir que la democracia es un sistema perfecto, pero por lo menos es el menos imperfecto de los sistemas existentes. Entonces, pues, eh, para... Nosotros debería ser muy claro que dentro de el ejercicio de la profesión cualquiera que sea, yo como médico veterinario, usted como periodista, como ingeniero civil, como arquitecto, como profesor, como lo que sea, es que tenemos que vigilar por los derechos humanos. Y entonces aquí vamos a tomar el concepto de ciudadanía entendiendo que ciudadano no es Vamos a ver, nuestra constitución política, de una manera muy curiosa, en el artículo 90, nos dice que es ciudadano aquel que tiene 18 años o más y que tiene una cédula de identidad. Sin embargo, cualquier niño que nace en este país o cualquier persona que habita en este país y que se adhiere a la legislación y a la normativa costarricense es un ciudadano. Tal vez no un ciudadano costarricense, pero un ciudadano al fin y al cabo. Eh. Y la ciudadanía comprende tres elementos claves, básicamente. La adquisición, adjudicación, posesión o conquista de un conjunto de derechos y deberes por parte del individuo en una sociedad política determinada. Los derechos humanos, si nosotros nos acordamos de... Eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos vienen después de la Segunda Guerra Mundial, muy pronto después de la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente lo que buscan es decirnos que tenemos el acceso a una serie de situaciones y que son innegables, inalienables y, y, y podríamos decir que irrenunciables. Sin embargo, puede haber gente que... Se las, se las haga propias y nos las quite. Otra parte del concepto de ciudadanía es que eh, es la pertenencia, pero cuando hablamos de pertenencias, que somos parte de, y de, desde que somos parte de una comunidad política, significa que estamos en la disposición y en la disponibilidad, debemos estar, de preocuparnos, ocuparnos, participar de los fenómenos sociales que ahí se dan. Finalmente, y aquí probablemente es donde yo más quiero hacer un llamado a todos ustedes y a todos nosotros como profesionales, significa la oportunidad y la capacidad de participar en la definición de la vida pública en tres aspectos esenciales, lo político, lo social y lo cultural de la comunidad a la cual pertenecemos. No podemos estar en eso de que Dios, como es cada quien en su casa y Dios en la de todos. En realidad eh, somos una sociedad global y tenemos mucho que hacer, mucho que decir, mucho en qué participar. Ahorita vienen las elecciones municipales, por lo menos vayamos a votar, por lo menos informémonos, como dice el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué hay con nuestro pedacito de Costa Rica? Que es por donde comienza el ejercicio de la ciudadanía. Podríamos decir que inclusive la ciudadanía, en estos tres elementos que estamos viendo, comienzan desde nuestro propio ámbito de trabajo. Ahora, el estado actual de la vivencia ciudadana, de esta vivencia crítica, está peligrando precisamente porque no estamos tomando esa oportunidad, no estamos siendo proactivos, sino que inclusive estamos, estamos viendo las cosas de largo, ni siquiera estamos siendo reactivos. Por lo tanto, esos derechos que hablábamos, que quizás y de una manera, podríamos decir nosotros, eh, eh, muy visionaria, los constituyentes del 49 nos dejaron... Y estamos, vean ustedes, cómo hay una coincidencia en tiempo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con, eh, con, la, con, la, con, la, con la escritura y la definición de nuestra constitución política. Entonces, hay una... Capa, vamos a ver, hemos caído en una suerte de pasividad aprendida. Hemos aprendido a ser... Pasivos. Hemos aprendido a que las cosas no nos duelan, hemos aprendido a que las cosas no nos incomoden, hemos aprendido de una forma muy triste a vivir con hambre y a no salir a buscar la comida, por decirlo de una manera metafórica, de manera tal que el sistema democrático está en riesgo. Entonces, aquí es donde la invitación es a que los, ejer los profesionales ejerzamos una ciudadanía responsable. No podemos de ninguna manera dejar de ejercer este deber que tenemos de ser libres, pero también de defender esa libertad. No podemos pensar que otros van a resolver mis problemas. Yo no puedo pensar que otros son los que van a venir a definir cuál es mi futuro. Entonces, no podemos, insisto, simplemente estar ahí. Eh, creo que es un deber informarnos, formarnos, participar y, y, y tomar acción eh, de manera tal que esos intereses que los grandes grupos hegemónicos eh, quieren defender, quieren promover, no se cumplan. Porque hay algo que es muy claro, una sociedad, y ya lo vimos con lo que nos decía Bolívar, una sociedad sumida en la ignorancia es muy fácil de conquistar. Entonces tenemos que defender la educación, tenemos que defender el sistema, este, este sistema social de derecho, en el que todo comienza por la educación, pero que tiene probablemente allá como su joya de la corona la Caja Costarricense de Seguro Social, que tiene a LICE, que tiene a otras de instituciones que cada vez se han ido debilitando probablemente en busca de algunos intereses. Entonces tenemos mucho que decir, tenemos mucho que hacer para cambiar esta que yo catalogo de infausta realidad. El hecho de que tengamos una formación profesional muy amplia en la que yo como médico veterinario tengo que dejar de ser únicamente médico veterinario porque tengo que enterarme de las cosas. Yo tengo que saber un poco de sociología, y tengo que saber un poco de ciencias políticas, y tengo que saber un poco de economía, pero también tengo que saber mucho de humanidades, y salirme de esa barbarie del especialismo que en algún momento eh, nos decía Ortega y Gasset. Tenemos, entonces, desde las universidades, si bien es cierto que hoy nos estamos preparando para un mañana, Quizás antes veíamos el mañana como algo, vamos a ver, podríamos decir que una manera muy determinística. Las cosas no cambiaban mucho, pero el mañana de hoy es completamente incierto. En las universidades nos estamos formando para profesiones que ni siquiera sabemos si mañana van a existir. Y deberíamos de, estamos, de estarnos formando para profesiones que ni siquiera sabemos que van a venir, y ustedes me van a decir, ¿y eso cómo es? Bueno, ¿quién pensaba que un pequeño chip, un pequeñísimo chip, que tenemos hoy en nuestro celular tiene más capacidad de guardar información que una máquina, que, que un cuarto lleno de servidores en un momento determinado hace solamente 15 años? Pero hoy día tenemos inteligencia artificial. Tenemos la inteligencia artificial que se nos viene porque se nos viene, inclusive ya nos llegó. Y no podemos negar que la inteligencia artificial podría venir a sustituir muchas de las cosas que ustedes y yo hoy hacemos. Lo que sí no puede llegar a sustituir es lo que ustedes y yo pensemos. Nosotros no podemos de de dejar que esa inteligencia artificial, que no es otra cosa más que aprendizaje de máquinas, sustituya lo que ustedes y yo, de manera crítica como ciudadanos profesionales, hagamos o dejemos de hacer. Entonces, prepararnos para el cambio debería ser lo constante, desde el ejercicio de la formación universitaria, ya sea eh, en el grado, en el posgrado o en la educación continua, en la educación continuada. Las universidades tenemos un deber, pero nosotros como profesionales también tenemos el deber de buscar la formación continua y tenemos que salir, tal vez de ese estado en el que hemos estado, en el que nos hemos ubicado de que estoy bien, así me siento bien, no me mueva la rama porque eh, no me meta huya. Entonces necesitamos conciencia y pensamiento crítico. De otra manera, el ejercicio ciudadano, el que requerimos para salir de la situación en la que estamos, se dé. No podemos cerrar nuestros sentidos, no podemos hacer el, el de los monos sabios de que, o como en, el, en su momento el, el, el sargento Schultz de, de los héroes de Hogan que decía, no veo nada, no escucho nada, no digo nada. No podemos cerrar nuestros sentidos a las cosas que están ocurriendo y tenemos que virar tenemos que darle un cambio a la dirección que las cosas están llevando. Los objetivos del desarrollo sostenible, ya para ir cerrando, eh, vamos a ver, son, una, son un tipo de anhelo que la Organización de las Naciones Unidas, cerca del 2015, en el 2015 se propuso para cumplir. 15 años después, tres lustros para decir que en el año 2030 íbamos a poner fin a la pobreza, que no iba a haber hambre, que íbamos a tener salud y bienestar, educación de calidad, equidad de género, igualdad de género más que solo equidad, que íbamos a tener agua y saneamiento como base de la salud, que íbamos a tener energía sostenible para dejar de estar consumiendo eh, hidrocarburos, que lo que hacen es precisamente aumentar la, la contaminación ambiental, mandar toneladas de CO2 que al fin y al cabo van a producir el efecto invernadero que produce el calentamiento global y que también afecta eh, el, el, el cambio climático. Una industria innovadora que íbamos a reducir las desigualdades. Y con respecto a esto, nos hemos cuestionado por, por dónde anda nuestro coeficiente de Gini en las últimas dos décadas y cómo se van ampliando las brechas entre los que más tenemos y los que menos tienen. Hablamos de ciudades y comunidades sostenibles, en serio. Hablamos de una producción y un consumo responsables, en serio. O sea, entonces todo esto que tiene que ver con acción por el clima. Y con la vida submarina que cuando estamos encontrando que, practica, que prácticamente tenemos algo que pareciera ser un continente de basura en el mar, producido por quién? Por nosotros mismos, que tenemos microplásticos y, y más que microplásticos, que aparecen prácticamente en muchos de los peces de lugares en, que están alejadísimos de, de la Tierra. Estamos hablando de que, por ejemplo, tenemos en, 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 en fauna marina presencia de microbios para los cuales se presentan genes de resistencia de antibióticos o de antimicrobianos a los cuales ellos, esos animales, no han tenido acceso nunca. Estamos hablando de que estamos poniendo en juego la vida de los ecosistemas terrestres día con día. El, el, hay, hay, vamos a ver, hay una pérdida de la cobertura natural a nivel mundial. Finalmente, la paz, la justicia y las instituciones sólidas están cada vez más en riesgo y difícilmente esto se pueda lograr si no formamos esas alianzas para lograr estos objetivos pero nosotros somos precisamente los que tenemos que formar parte de las alianzas y no nos podemos quedar simplemente como espectadores de esta realidad. Esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Eh, espero de alguna manera eh, haberles dejado alguna semillita. Disculpen si los estoy preocupando mucho, si el mensaje tiende a ser pesimista. Pero lo primero que tenemos que hacer cuando yo como médico, como médico veterinario, lo primero que hacemos para llegar a una terapéutica es tener un diagnóstico. Y creo que de alguna manera aquí hay parte del diagnóstico y necesitamos comenzar a trabajar por cambiar esa situación. Muchas gracias.